Sí, Esquite, yo creo que hemos terminado por hoy pues un día más de labores. Gracias a Dios, muy contento, muy feliz, ya que pues el grupo ya está completo. Contento con aquella alegría enorme de querer empezar el torneo ya para que los jugadores pues se muestren y podamos sacar los primeros 3 puntos acá en casa. Hemos venido trabajando con bastante alegría, con bastante armonía. Y eso pues me llena de satisfacción. Hoy, si te pudiste dar cuenta, pues se les dio el bautizo a los jóvenes que no habían jugado en segunda división y pues contentos porque nadie lo tomó de mala manera, sino que al contrario, todos felices, colaborando en ese sentido y pues es una tradición en el fútbol pelonear a los que darle la bienvenida y pues como te digo, todos contentos, gracias a Dios. Sí, vamos de poco a poco, yo creo que el equipo pues fue cambiado. No a su totalidad, pero un 70-80% que cambió la estructura del equipo, pero ahí vamos trabajando, gracias a Dios, con bastante alegría, como te lo he venido repitiendo, y yo creo que eso es una de las cosas muy importantes en el cual, pues, dentro del terreno de juego queremos plasmar una idea de juego y pues hasta el momento los muchachos lo han sabido asimilar de la mejor manera y esperamos ya el domingo 6 que enfrentemos acá a Bártenas, pues podamos hacer un partido en el cual pues le guste a la gente y podamos hacer goles y poder sumar de 3, que es lo más importante. Tiene un camino bastante difícil en el cual sabemos de que si queremos llegar al anhelado ascenso a la primera división, pues tenemos que pelear, tenemos que luchar, tenemos que hacer mucho sacrificio para que esta nave pues salga a flote y poder así darle grandes triunfos a este municipio que está rugido de triunfos, de logros, y esperamos pues que como una familia que somos, podamos darle esa alegría al pueblo de Chiquimulía. Sí, mañana vamos a Izhuatán, a jugar con el equipo de Izhuatán de la tercera división. Es el fuego que tenemos ahorita a la vista. Esperamos tener el domingo un partido más en el cual pues, sea la presentación del equipo y toda la gente pues, sepa la clase de jugadores que han venido a este plantel y pues montarnos ya a esta nave y pues a seguir trabajando, que es lo que es lo único que nos queda. Sí, la verdad, pues yo creo que si somos una gran familia, aparte ellos pues son el jugador número 12 y sabemos que acá en Chiquimulía tenemos una de las mejores aficiones de todo el pueblo, de todo el país de Guatemala, entonces hacerles llamado, que se unan a este proyecto, que vengamos a alentar a los muchachos, que tratemos la manera de que aquellos gritos sean de aliento y no de insulto hacia los jugadores, ya que todos pues salimos al terreno de juego a hacer nuestro mejor trabajo, nadie sale a hacer las cosas mal, sino que al contrario, entonces esperemos que todos unidos pues salgamos adelante, demostremos por qué el Deportivo Chiquimulía ha sido de nombre atrás y hoy pues lo vamos a poner en práctica en este torneo.